la condición de ser una celebridad. Bueno, este es un saludo muy grande a todos mis amigos de fama, a que no se pierdan Ciudad Delirio en las salas de cine a partir de mañana, 11 de abril. Hemos reunido a todos acá porque queremos contarles que vamos a hacer la audición para entrar a Delirio. Pues no me parece, porque a los pelados todavía les falta mucho, Angie. Hoy tenemos un nuevo alumno. Entre todos le vamos a colaborar. Como tiecito, el españolito. Está rico ese plaquito. A mí no me importaría enseñarle a bailar. Cambio de pareja. Yo conozco todos tus movimientos. Ustedes van a ser una pareja increíble. Vamos a estar espectaculares, Pili. Pero con esos trajes no lo vamos a lograr. Eso es mucha plata, yo no lo puedo pedir eso a los muchachos. No seas idiota, vos sabes que hay otras formas de ganarse la vida. La calle no. Para una estupidez. Totalmente. ¿Y es que acaba uno un bailarín? No te va a estar esperando toda la vida. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Qué haces aquí? He decidido escuchar mi intuición. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¡Cortamos! Para mí era fundamental que todos los actores que iban a bailar fueran también bailarines. Tienes la capacidad de hacerme sentir como un idiota. Pues Javier es un médico que vive en Madrid, trabaja para una farmacéutica, sentado en un despacho haciendo informes y bueno, tiene que venir a Cali a hacer un congreso. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bueno, Angie es una caleña con un sueño. Ese sueño es pertenecer a Delirio con su escuela, con ganas de salir adelante, una Cali rumbera, esa Cali que conocemos todos de salsa, de música, de folclore, de colores. Vaso de Leche es un personaje muy particular, es un señor de extracción popular. Escucha tu intuición, siente la música y déjate llevar. Y yo de alguna manera intento que nuestra protagonista alcance su sueño, que es justamente estar en Delirio, dándole ciertos consejos. Se llama Lucrecia y es tía de la protagonista. Esa tía que todos tenemos, que está en todas las familias, amable, querida, empalagosa. Yo les enseño a conquistar, ¿quieren ver? Ay, no, tía. Uno primero mete el estómago y saca pecho. Bailarín de salsa, ex esposo de la protagonista de esta historia, de Angie. Hemos divertido muchísimo en esta película, hemos estado en el Teatro Municipal, hemos estado en el Centro de Convenciones, corriendo Cali por todas partes, en el centro también estuvimos. Un bombón de chocolate, cuando te miro a los ojos, el corazón me late, y yo te llevo a Panamá, y te digo así, te voy a llevar a Brasil, después nos vamos a Colombia.